las 3 del mes. Les contamos cuáles fueron las 3 noticias más destacadas de nuestra administración municipal durante el mes de julio. 1. Chía fue noticia nacional. Con la formalización del inicio de obra de la nueva infraestructura del Hospital San Antonio de Chía, gracias al esfuerzo articulado por el alcalde Luis Carlos Segura Rubiano y el gobernador de Cundinamarca, Nicolás García Bustos. La inversión de la trascendental obra asciende a los 83 mil millones de pesos, estaría lista en 36 meses y contará con 30 nuevos servicios y especialidades, beneficiando a los 200 mil habitantes de la ciudad. 2. La Agencia Pública de Gestión y Colocación de Empleo celebró su primer aniversario, cumpliendo una de las metas más importantes en materia de generación de empleo con cifras que hablan por sí solas, pues ya son 264 los ciudadanos ubicados en diversos perfiles, 425 empresas inscritas en la plataforma y un total de 3.262 oferentes inscritos con asistencia del prestador. 3. El Instituto Municipal de Recreación y Deportes de Chía organizó el Festival Abierto de Atletismo Paralímpico Chía 2023, con la participación de 127 deportistas de 18 delegaciones de Chía, Bogotá y Cundinamarca. De igual forma, el pasado fin de semana finalizó el torneo Baby Fútbol Polanta con la participación de 450 deportistas, que durante 10 días midieron sus habilidades en el balompié, dejando como campeón al Club Independiente Chía. Seguimos trabajando por la consolidación de las metas de nuestra Chía educada, cultural y segura.